thank you Hola, hola, hola a todos. Muy buenas tardes. Sean bienvenidos eh, a una clase más, ¿verdad? De estudios sociales. Para mí es un gusto saludarlos. Bueno, eh, para este día, pues, como todos los días, tenemos siempre nuestra agendita. La tenemos, pues, ahí está. El saludo, la reflexión, los comentarios, el desarrollo de la clase, la despedida y el cierre, ¿verdad? Eh, esa es la agenda a desarrollar este día. Y pues para dar paso, espérenme que aquí hay un problemita. Para dar paso a lo como dice nuestra agenda, pues vamos a ver el video del contenido, que cargue, que no me carga, del contenido socioemocional, que pues esta semana está enfocado a la autoestima. Qué raro. Creo puede poner la agenda, por favor. Sí, cómo no, permítame, por aquí la tenemos. Le vamos a ver. Uy, ya le iba a dar finalizar. Buenas tardes a los que están escribiendo ahí en el chat. Ahí tenemos la agenda. Ahí está. Esa es la agenda para este día, ¿da? para esta clase. Esta clase, pues, es prácticamente una hora reloj. Así que, pues, vamos a trabajar un poquito. Gracias, eh, porque... Bueno, eh. De acuerdo, verdad. Ya sabe en las indicaciones. Voy a dejar de compartir esto. Las indicaciones, aquí está el que buscaba. Para este día, pues, son eh, debe tener siempre, siempre su libro de texto a la mano, verdad. Su marcador, su lapicero, su cuaderno. Y pues eh, la número dos, estar atento al desarrollo de la clase. La número tres, eh, participar, verdad. O eh, comentar aquellas dudas que se generan durante el desarrollo de la clase y número cuatro pues seguir las demás indicaciones ¿verdad? así que pues ahí estábamos bien esa antes las indicaciones antes del del contenido socioemocional que lo tenemos espérenme que me cargue dónde está aquí está uh -huh. esta maquinita le cuesta un poquito así que pues ángeme paciencia verdad bien Ahorita voy a compartir, bueno, tengo un montón de cosas abiertas aquí, creo que eso es. Vamos a cerrar este porque... Dice... Ok. Cuesta, cuesta, cuesta. Va, vamos a cerrarlo para que no esté haciendo ruido. Le voy a compartir en este momento el video del contenido socioemocional. Ahí lo tenemos ya. Y pues veámoslo. Muy bien, ahí teníamos el video del contenido socioemocional, pues que en este día hay enfocado a la autoestima. Vamos a ver eh, allí los voluntarios para este día, quién me puede dar su opinión o su aporte acerca del video. Vamos a ver, vamos a esperar, pues, vamos a ver. A niños. A niños, niños, Pues yo creo que lo que quería decir era que teníamos que aprender a querernos para poder disfrutar la vida y no solo ver nuestras diferencias ante las demás personas y no sentirnos como extraños, ya que cada una de esas cosas nos vuelve únicos y igual que todos merecemos disfrutar la vida. Excelente, muchas gracias, Berta. Muy bien, vamos a ver si muy buenos comentarios los de Berta Aguilar. Eh, vamos a ver si los demás, pues, o alguien, eh, así como Berta, nos regala su opinión, ya sea abriendo su micrófono o a través del chat. El chat, chat. Bien, vamos a ver. Si sí, no, pues, de igual forma, son tres participaciones eh, las que yo debo cumplir. Entonces, eh, ah, bueno, ahí está Miranda, dice, es muy importante valorarnos para disfrutar la vida, ya que no todos somos iguales y eso nos hace especial muy bien gracias ahí miranda a ah. bueno gracias ahí eh, me falta una participación eh, bueno quizás la voy a escoger yo acá no sé si hay otro voluntario alguien que diga yo opino verdad yo digo esto eh, recuerde que aquí pues um, bueno vamos a ver entonces vamos a elegir uno al azar Azar. Vamos a ver, por aquí quiero ver un número, un número. Vamos a ver qué número tiene este niño, el primer niño, número. Ah, ok, ahí está. Uy, gracias Daniel y gracias Pineda. Dice, en el video se dio a conocer bastante sobre cómo uno debe valorarse. Gracias Daniel. Eh, Pineda dice, hay que aceptar nuestras diferencias, dificultades, no tenemos que ser igual que todos, tenemos que aprender a ser únicos. Excelente, ¿verdad? Muy bien, muy bien, muy bien. Esa es. Entonces, eh, con cuestión de la autoestima, ¿Verdad? Como decía el video, no, eh, las diferencias, lo que usted siente que es diferente a los demás, es lo que usted lo hace único y especial, ¿Verdad? Quierase, valórese, y no deje que nadie, pues, le diga que usted no vale, ¿Verdad? De esas personas, hay que alejarse, y hay que estar con las personas que lo valoran a uno, que lo apoyan, y le ayudan, sobre todo, a salir Adelante, ¿verdad? Estas personas, pues, quieren un bien para ustedes. Así que, pues, me imagino yo, su papá, su mamá, que siempre están pendientes, ¿verdad?, de que usted tenga todo y que usted la pase bien y que tenga un desarrollo total, ¿verdad?, en todos los aspectos. Bueno, dicho esto, niños, ahí estaba el video del contenido. Eh, para este día, pues, ayer eh, tuvimos dos horas en las cuales hicimos actividades y realizamos la clase, desarrollamos la clase, y dentro de la clase habían actividades. Vamos a ver, pregunto, hoy sí, directo al punto, ¿verdad? ¿Sobre qué estábamos hablando ayer? ¿Alguien que me pueda decir? Vamos a ver. ¿Sobre los derechos de la mujer. ¿Derechos de la mujer? O sea, mm, no, muy recuerdo, bien. no recuerdo Okay. sobre Gracias. las instituciones que se encargan del cumplimiento de los derechos de la familia. Ok, excelente, Berta, muy bien, ¿verdad? Estamos, a, primero anteriormente, clases anteriores, eh, estamos hablando acerca de la familia, luego ayer pues estamos desarrollando el contenido que es acerca de las instituciones de protección eh, de la familia, ¿verdad? Pero también... Tocamos otro temita por allí, que eran las normas de protección, ¿verdad? Excelente, gracias ahí, Berta. Eh, pues vamos a ver, vamos a hacer, sigo preguntando, porque ese es como ayer lo desarrollamos, usted participó en actividades, y pues bueno, vamos a ver. Mm, quizá lo voy a hacer al azar, pero si veo que nadie se anima, voy a hacerlo directamente, ¿verdad? Eh, vamos a ver. De, ayer hablamos acerca de las instituciones, ¿verdad? Eh, que de protección a la familia mencionamos varias. Bueno, yo desarrollé y mencioné varias en la presentación que le tenía ahí. Yo le mencioné algunas. Sí. Incluso hubo una actividad acerca de la cuota alimenticia, ¿verdad? Y los derechos. Bien. Le voy a pedir a ver quién me la puede decir cuáles, por lo menos dos instituciones. Que trabajan eh, apoyando o en la protección de la familia. Dos, dos. La, sí. Eh, la Policía Nacional Civil. Muy bien. ¿Y? La Procuraduría General. Exacto, muy bien. Excelente, ¿verdad? Recuerde que la Procuraduría, pues. Eh, entre otras cosas, de velar la defensa de la familia de las personas y sus intereses, ¿verdad? También a los menores. Buenas tardes, vigil. Entonces, y la policía que pues acude, ¿verdad? E investiga aquellos casos de violencia intrafamiliar. De hecho, pues no se debe dar, pero bueno, ¿verdad? Entonces, ahora bien, pregunto, otra pregunta. Dígame por lo menos, eh, ¿cómo se llaman estos? Déjeme ver el nombre. Ah, dos normativos en el país que trabajen o que ten, que contengan las leyes de la familia. Hmm, hmm. Ayer hablábamos de dos en específico, yo les decía. El dígame. código de familia. Exacto, dígame, uno y el otro. Vamos, vamos, vamos. You can do it, you can do it. Y el otro es uno, dígame. La ley procesal de la familia. También, excelente, ¿verdad? Pero hay uno que abarca todo, ¿verdad? Que es, es la... La Constitución de la República. Excelente, la Constitución de la República o Carta Magna, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Bueno, vamos a trabajar una parte, déjeme ver, esto lo vamos a hacer de forma individual, le voy a eh, no sé si su tutor le compartió un texto. ¿Puede decir si les compartió un texto? Yo sí. Sí, verdad. Sí. Bien, es este texto que tengo acá en pantalla. Bien. Eh, si usted lo tiene ahí en su dispositivo, por favor siga, siga conmigo la lectura y luego vamos a pasar a la actividad. Esta actividad es individual, no lo vamos a hacer en equipo. Y pues vamos a tener el tiempo para que cada uno nos regale su aporte. Y claramente, pues lógicamente le voy a dar el tiempo para que usted en su cuadernito vaya plasmando las ideas con lo que se le va a pedir. Bien, veamos, lee el caso y responde: El infierno de Juana. Lógicamente, un nombre ficticio, ¿verdad? comenzó tres meses después de, la, de su boda. No lo olvida porque fue el día en que informó a su esposo Pedro que llevaba varias semanas sin tener menstruación y que todo indicaba que estaba embarazada. Me empezó a reclamar a gritos, eh, a gritos que por qué no me había cuidado, el que no estaba listo para ser, él no estaba listo para ser padre y que tenía otros planes en su vida. Cuando le respondí que yo lo amaba me empezó a agarrar a jalones, empujones, puñetazos y patadas, hasta sacarme la sangre y romperme un diente. Yo estaba muy asustada, narra la joven de 23 años. Ella no durmió esa noche. Pasó las horas cuando sus heridas físicas. Él se fue a emborrachar con sus amigos, indignado por la mala noticia. Intoxicado y bañado en lágrimas, el día siguiente regresó a casa y le pidió disculpas. Como yo estaba muy enamorada, me pareció sincero y lo perdoné. Eh, error. Lloré también con él, <laughs> recuerda. Ahora Juana reflexiona que nunca debió perdonarlo y quedarse con él. De ahí para adelante no le faltaban los pretextos para golpearla. Con la mirada perdida, recuerda que en esa difícil etapa se deprimía mucho, quería morirme porque no entendía cómo el hombre trabajador y cariñoso que había sido mi novio ahora me trataba así. Se me iba el sueño y casi no comía. Después de una golpiza, a los siete meses, se me adelantó el parto. A mi hijo le puse Manuel como mi padre. Cuenta que tenía la esperanza de que con la presencia del niño, Pedro corrigiera su manera de ser. Yo le decía que Manuelito se parecía mucho a él, pero era peor. No olvida que por esos días, cuando el bebé tenía apenas cinco meses, tuvimos una discusión. Me golpeó hasta que se cansó y el niño le gritó. Llamé a mis hermanos y fueron por mí. Desde entonces vivo aquí en la casa de mi mamá. Esto es de la UTEC, Violencia contra las Mujeres en El Salvador, del estudio de la población 2014. Ahora bien, ya lo leímos, le vimos, ¿verdad? Eh, pues prácticamente, si usted desvía su mirada, a la realidad de este país, en muchas familias está sucediendo esto y sucede, sí, y es una realidad. Pues, primero, Dios eh, no esté pasando cerca de usted ni, ni usted se dé cuenta, pero es una realidad que está pasando en el país. Ahora bien, veamos. Vamos a contestar ahí en su cuadernito tres preguntas. ¿Por qué razones Juana Juana continuaba viviendo con su esposo? ¿Su raye ahí usted, ¿verdad? Eh, no lo va a subrayar, sino que lo va a escribir ahí en su papelito, en su cuaderno. ¿Por qué razones Juana continuaba viviendo con su esposo? Subraya las, las razones o escribe las razones que ella expresa. Dos, ¿qué harías si te encontraras en esa situación parecida a la de Juana? Y escoge entre las opciones. Ah, bueno, esa no. Esas dos primero. Vamos a ver. Tiene exactamente: eh, tenemos una y veinticinco. Bueno, una y veintitrés tengo yo aquí. 24, 25, 5 minutos. 23, 24, 5, 6, 7, 28. Eh, usted voy a estar preguntando. ¿sí? No hay excusas. No me va a decir, es que mire, que no, que no pude. Este, esto y lo otro, ¿verdad? No, hay que estar ahí pendiente. Así que hoy vamos, estamos haciendo esto, ¿verdad? Lectura comprensiva y estudio de casos para que, pues, vamos hablando bien. ¿Por qué razones Juana continúa viviendo con su esposo? Escribe las razones que ella expresa. Todo eso está en el texto. Eh, ¿Qué harías si te encontraras en una situación parecida a la de Juana? No es la cubana, solo Juana, ¿verdad? Es un nombre ficticio. Ya va un minuto. Voy a poner aquí un cuadrito feo. Vamos a ver si no nos estorba. Uy, espérame que no era ese, era este entonces. Uy, aquí. Muy bien. <coughs> Lo voy a poner por aquí, tal vez no estorba mucho. Bien. Dos minutos pasaron ya. Dos minutos. Dice. Uy. hola bueno 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 van tres minutos casi casi Cuatro minutos. Casi, casi. Casi, casi. Vamos a ver. Vamos a informarle que la seño. Casi, un minuto. Casi, casi. Ay, esta niña quería Bueno, después voy a, seguimos, seguimos, vamos a ver Voy a dejar de compartirle ese texto que tengo en pantalla Y vamos a ver Vamos a elegir aquí alguno ¿O Alguien lo quiere participar yo le doy el espacio para que nos diga por qué razones Juana continúa viviendo con su esposo. Yo creo que es porque ella aún lo amaba y Ajá. porque él le pareció sincero lo que él le dijo y por eso lo perdonó y continuó viviendo con él. Excelente, muy bien, así es, verdad. Eh, pues como estaba muy enamorada le pareció que él era sincero y lo perdonó. Excelente, muy bien y eh, Vamos a ver, otra persona. Vamos a ver, vamos a ver. De la misma pregunta, profe. Sí, 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 sí. Ah, pues, por la razón que Karen ya estaba enamorada y porque ya tenía la esperanza de que como estaba embarazada, tal vez su esposo cambiara. Uh -huh. Sí, bueno, y, y en realidad, ¿ustedes qué piensan? Creen que, bueno, este es un caso ficticio, ¿verdad? Pero en una realidad, ¿creen ustedes de que pues habría que perdonarlo o no habría que perdonarlo? Yo creo que no había que perdonarlo. ¿Por qué? Porque lo que hizo estuvo muy mal y ella no merecía eso. Sí, claro, ¿verdad? Lo que hizo pues golpearla no se debe hacer, pero pongamos ahí. Si no lo perdona, ¿qué haría ella? ¿Cómo crear el niño? ¿Cómo creería el niño? ¿Qué haría que de su futuro? Dejemos aparte un poco el amor, pero eh, pues sí pensar, verdad, eh, en todos los aspectos. Sí, es cierto, verdad. Está malo, violencia intrafamiliar, pero eh, ¿qué pasa si dice hasta aquí, lo detengo? ¿Qué pasaría? Uh -huh no ella... podría denunciar denunciarlo sería detenido ajá dígame quién dijo ahí por ahí iba a hablar alguien yo eh, iba a decir de que al final ella terminó yéndose con su madre entonces debería irse con ella hasta poder tener un trabajo estable ya que va a haber alguien que lo va a cuidar que será su madre mientras sí. que ella trata de conseguir a alguien no necesariamente necesita un padre para ser cuidado el niño pero lo que sí necesita es alguien que le dé atención y tendría atención y un te va. y la mamá tenía el salario para poder darle lo necesario. Y el padre, aunque esté siendo denunciado, debería de poder ayudar financieramente. Ok, muy bien. Excelente ponencia, de verdad. Hay las razones que dice que se debe apartar porque pues ella puede conseguir un trabajo. Eh, ¿Quién está de acuerdo con la posición que acabamos de escuchar? Si usted está de acuerdo, pues... Dígame la razón. ¿Por qué? Todos creo que estamos pensando de que sí, se tiene que ir, se tiene que apartar y pues buscar, pero eh, pongamos, supongamos que esta mu muchacha, pues eh, debido eh, a los 23 años, dice que parece que tiene, ¿verdad? Ajá, 23 años, eh, pues ya tuvo que haber cruzado una universidad y tener una carrera, ¿verdad? O terminando la carrera, pero pues imaginemos el caso aparte. Que no tenga una carrera y pues muchas veces las personas no les gusta estudiar y, y llegan hasta sexto grado, quinto, sexto grado. ¿Cree usted que podría tener un trabajo bien remunerable o bien remunerado? Pues la mayoría de veces no, porque quieren que sea a título universitario para uh -huh. ser bien pagado y pues comprendo la posición de ella de que como que no quiere separarse de su marido porque pues necesita como ayuda para cuidar uh -huh. a su hijo pero aún así lo mejor sería dar a conocer el caso ante la policía o algo así para que puedan por lo menos tener un juicio y hacer que obligatoriamente el esposo dé una ayuda financiera hacia los gastos del hijo Exacto, Berta, ¿verdad? Muy bien, sí, es correcto, ¿verdad? Entonces, la posición ahí sería retirarse, este que pasó eso, eh, en este caso, pues, lo más cercano y son de sus padres, y pues que ellos la van a apoyar, y al final de cuentas, pues, eh, como decía ahí Berta, eh, hacer la demanda, de la, se llama demanda de, de pensión alimenticia, a esta persona, pues para que las autoridades conozcan el caso y puedan eh, descontarle a esta persona y darle al niño. No es lo necesario, ¿verdad? Porque son pocos, es bien, bien bajo, ¿verdad? Eh, alrededor de 50, 60 dólares. Eh, creo yo que no alcanza para crear una criatura, pero bueno, por lo menos eh, en algo ayuda, algo amortiguo, ¿verdad? Y pues ese sería el procedimiento. Dicen, ah, bueno, veamos. Mm siguiente pregunta voy a aquí siguiente pregunta eh, qué harías si te encontraras en una situación parecida a la de Juana vamos a ver hoy sí voy a preguntar eh, Juárez ahí le acabo de mandar no ve no ve Juárez C, dice le acabo de mandar la solicitud para activar el audio Hola, hola. Bueno, no me contesta. Vamos a ver. Juárez, Juárez. Y aquí, Uy, aquí, aquí, Juárez. Juárez. Eh. Bien. Vamos a buscar alguien que pueda también, si gusta usted, aportar o decir. Algo acerca de esa pregunta, ¿qué haría usted si se encontrara en una situación? Ya lo discutimos ahí, Berta nos ayudó, también otra compañera dio su posición y pues hoy tenemos herramientas. Vamos a ver, Susana Deras, S. Deras, creo que es Susana Deras. Sí, profe. Sí, eh, con la pregunta, ¿qué haría usted si se encontrara en una situación parecida a la de Juana? Mm yo creo que yo no me quedaría callada porque. Ni por nadie, amor, ni por amor. No, pero es que <laughs> yo creo que nadie tiene derecho a, a tratar a nadie de esa forma. Exacto, Entonces, sí. Si una persona realmente le tiene amor, o sea, no tiene por qué, <laughs> por qué maltratarla. Llegar a la violencia física, sí, muy bien. Sí, ni física ni emocionalmente creo que una persona tenga derecho de hacer algo así exacto muy bien verdad gracias Susana Deras eh, bueno voy a, vamos a la siguiente pregunta a las siguientes preguntas aquí está miren escoge entre las opciones en las que consideres importante y justifica la respuesta. Ok, usted me va a, a justificar, usted va a escoger una de estas, yo le voy a hacer el llamado ahí, así como lo ha hecho a, a las personas que participaron anteriormente. Y usted me va a decir: ah, Dentro de las opciones es evitar que mis familiares se enteren, pues sufrirán mucho y se enojarán con Pedro. No perder las esperanzas de que Pedro cambie con el tiempo. Eh, acudir a las autoridades y denunciar a Pedro, eh, hablar con la mayor cantidad de familiares cercanos a Pedro para que conozcan la situación, pero no dejarlo. Y solicitar ayuda en alguna institución que atienda casos de violencia intrafamiliar. Vamos a ver, ahora sí. Mm, mm, mm. Bien, aquí lo vamos a hacer un poquito para arriba porque no estorbe ese cuadro feo. Ahí va a haber un cuadro, pero es la lista que tengo aquí, ¿verdad? Bien, mm, vamos a ver. Usted va a escoger la opción, me va a decir, ah, evitar que mi familiar y me va a justificar porque esto y es lo otro, y aquí yo pienso, esto es, ¿verdad? Suyo, propio. No es que en el libro dice, no. Me va a decir, ah, porque yo pienso esto y esto. Eso me lo va a justificar. Vamos a ver, mmm, alguien si quiere participar de forma voluntaria, este es el momento, porque voy a elegir alguno. Hmm. Uh -huh. Bueno, Karen Sigüenza. Hola, profe. Hola, Karen. Escoge entre las opciones las que considera importante y justifique la respuesta. Mm, yo creo que elegiría la de. La de acudir a las autoridades y denunciar a Pedro. Uh -huh. Porque okay. él está prácticamente violando sus derechos y la está maltratando y no la. O sea. La está golpeando y eso no se lo merece nadie. Y si, es, si ella lo ama, pues... O él la ama, ella pues la tendría que dejar seguir para que ella no sufriera porque ella estaba sufriendo. Sí, excelente. Muchas gracias, Karen. Sí, por eso es el infierno, ¿verdad? Bien, excelente. Acudir a las autoridades, dice Karen. Vamos a buscar otra persona. Vamos a ver casi solo niñas han hablado hoy, no sé por qué, pero bueno, vamos a ver, vamos a elegir un niño, ahí está, Alfaro J, ahí le acabo de enviar la solicitud, Alfaro J, es que pónganse el nombre y el apellido, oigan, para poderlos identificar, porque créanme, se me nos hace difícil. ¿no? Hola, ¿Cuál es tu nombre, hijo? ¿O qué? Jorge. A Jorge. Jorge. Puedo, es que puedo pensar José, Julio, Julián, ¡Ja! mentira. Dígame, eh, Jorge, eh, escoge entre las opciones que considera importantes y justifique su respuesta, Jorge. Aquí están. A um, ver, más Bueno. Bueno, bueno, vamos a elegir otro. En lo que Jorge ahí alinea sus ideitas. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Por aquí veo. Peñate, dice, Peñate M. Hay otra niña elegí, Peñate M. Hola, Peñate. Hola, profe. María, María, va. Sí, María José. Ah, María José Peñate. Bueno, María José, escoge entre las opciones que considera importantes y justifica la respuesta. Eh, solicitar ayuda en alguna institución que atienda casos de violencia intrafamiliar. Ajá, ¿por qué? Ah, porque siento que el, el Pedro necesita ayuda psicológica y saber. Sí, sí. Son <laughs> no, buen punto, buen punto, buen punto necesita y, uh -huh. este, y saber cómo tratar a las personas y saber este su, su ira saberla controlar. Muy bien, excelente María José Peñate, muy bien, ¿verdad? Otro punto de vista, por eso yo le dije, mmm", porque me, me llamó mucho la atención que ella menciona de que Pedro, este tal Pedro, necesita ayuda psicológica, ¿verdad? Sí es cierto, verdad. Me, hay, me alguien me decía, no se lo merece ni aunque se lo mereciera, no se debe hacer, ¿verdad? Así que ojo con eso. Bien, vamos a ver si ya está listo Jorge. <laughs> Jorge ya está listo, me dice. Sí. Eh, para bien. mí no se ve bien este, la imagen. No, no la ve bien. No. Se ve como que borrosa. Vaya, dice: evitar que mis familiares se enteren, pues sufrirán mucho y se enojarán con Pedro. Dos, no perder las esperanzas de que Pedro cambie en el tiempo. Tres, acudir a las autoridades y denunciar a Pedro. Cuatro, hablar con la mayor cantidad de familiares cercanos a Pedro para que conozcan la situación, pero no dejarlo. Y la última, solicitar ayuda en alguna institución que atienda casos de violencia intrafamiliar. Dígame. Para mí. Es eh, igual a, a las cinco, la última. La última, solicitar ayuda en alguna institución sí. que atienda casos. ¿Por qué, Jorge? Dice, justifícalo. Eh, porque quiero ver cómo cada diferente. Uh -huh. Ay, no sé qué pasó, pero Yo, bueno. Sí. Se le escucho algo cortadito. Sí. Ah. Yo creo que ahí es cosa de internet, ¿verdad? Cuando se escucha sí, así. Pero no se preocupe, Jorge. A alguien. Sí, sí. Bueno, eh, vamos a moverlo aquí porque ya está una ventana. Sí, sí, le escuché un poquito, pero no le alcancé a escuchar bien porque se oía cortado, pero está bien. Gracias, Jorge, por estar atento. ¿Verdad? Bien, eh, vamos a ver. Ahora eh, me falta una persona más para este texto, ¿Verdad? Muy bien, mm, vamos a ver. Vamos a buscar otro niño. Niños, niños hay poquitos aquí. Ah, ah, ah. ¿Quién levantó la mano ahí? Vamos a ver. Dígame, Pineda. Hola, profe. Hola. Yo ah. siento que sería mejor hablar con la familia. Uh -huh. y, y o sea, que nos escuchen y que sepan todo lo que pasó antes de irnos a algún lugar que ya vayan a tomar más cartas en el asunto. Ah, excelente, muy bien. Sí, ¿verdad? Posiblemente una posibilidad de hablar con los familiares y decirle, mire, este, esto y esto está haciendo, ¿verdad? Posiblemente los familiares eh, pues hablen con él. Muchas veces, déjeme decirle, resulta muchas veces. Otras no, dependiendo eh, el tipo de persona o el ambiente en que se encuentre, ¿verdad? Pero eh, aclarando el punto, déjeme decirle que la más conveniente es, pues, alejarse, irse y de una sola vez poner la denuncia para que esto no esté pasando. Porque yo le repito, si usted, en este caso, esta muchacha lo deja pasar, como ahí dice, ¿verdad, Juana? lo deja pasar, pues, ¿qué va a suceder? Va a seguir sucediendo, va a seguir sucediendo, ¿verdad? Y va a haber un momento que, pues, eh, bueno, déjeme un caso, yo tengo, tenía, ya se murió el señor hace varios años, pero cuando yo fui, tenía su edad, eh, vivían de mis padres, pues, enfrente a tres casas, había un señor, que era taxista, y ese señor, pues, llegaba todas las noches borracho, después de todos sus viajes, llegaba borracho, ponía música, golpeaba a la señora y lo peor que la señora tenía negocio de quesadillas. Entonces, al día siguiente que nosotros llegábamos a comprar las quesadillas y toda la gente pues la encontrábamos con grandes moretones en los ojos, ¿verdad? Y todo el mundo decía, "¿Y por qué no no dice nada?" De lo que pasa es de que a través del tiempo, pues incluso hasta nosotros como vecinos ya estábamos acostumbrados. Decíamos, quiero ver qué horas son, ah, ya son las 8 de la noche, ya va a venir. Eh, no me acuerdo cómo se llamaba, pero le decíamos sufro porque siempre decía, ¿cómo sufro? Entonces, ya a las 8 de la noche ya oíamos, ¡má! ¡Ah, ya hasta ahí, a rato, po, po, se oían los golpes y gritos, se iba la señora, el siguiente día ya estaba ahí. Entonces, si no denunciamos, si no paramos esto, esto va a seguir pasando, y va a seguir pasando, y va a seguir, y va a seguir, ¿verdad? Bueno, entonces ahí le dejo esa inquietud. Bien, vamos a lo siguiente. Ya casi niño se nos va la hora. Qué barbaridad con este tiempo. Sí avanza rápido. Bien, vamos a ver. Tenemos otro, siempre, ¿verdad? Aquí sí me va a ayudar. Eh, voy a poner este cuadro feo por acá. Bien, voy a mojarle la mano aquí porque ya le contestamos. Vamos a lo aquí. Bien, ahí. Pero vamos a contestar el primero. Situación. Algunos padres abandonan a sus hijos. ¿Cuáles serían las causas de abandono, según lo que pues hemos entendido? ¿Quién me puede ayudar? O lo solicito yo. Bien, vamos a ver. Esto es análisis, niño, análisis, análisis. Vamos a ver. ¿Quién? No? Rodas Mauricio. Rodas Mauricio, este ¿cómo es como que estuviéramos en, en, en el grado, ¿verdad? Rodas Mauricio, hola Rodas hola, Mauricio. ¿Qué pasó? ¿Qué Dígame, pasó, estamos aquí completando este cuadrito, eh, con idea suya, dice, completa la tabla, eh, la situación, imaginémonos que algunos padres abandonan, ¿cuál cree usted que son las causas de abandonar los hijos? Eh, yo creo que puede ser también porque creo que no es deseado. <laughs> mm, no es deseado, ajá, no fue planeado. Ajá, <laughs> sí. No fue planeado. Ajá. O no tiene la, la economía para mantenerlo. Pobreza, ¿verdad? Muy bien, excelente, sí. Rodas. Muy bien. Okay. Gracias. Sí, ¿verdad? Como decía Mauricio Rodas, eh, primero posiblemente la pobreza, las causas, ¿verdad? Eh, la pobreza podría ser la irresponsabilidad, lo que hablábamos en clases anteriores, pues, eh, no sé, yo creo que lo hablaba con ustedes, niños eh, embarazos a temprana edad también, en los cuales pues el, el joven... Los padres dicen, uy, no se va a arruinar el futuro y lo mandan a otro país. Bueno, uy, aquí nomás, a otro departamento, a estudiar para que él siga estudiando, ¿verdad? También eh, puede ser la irresponsabilidad por parte de los padres, cualquiera de los dos, la pobreza y los embarazos a temprana edad, que es la causa principal, ¿verdad? Vamos a ver, consecuencias. ¿Cuál cree usted que son las consecuencias del abandono? De los hijos, vamos a buscar aquí a alguien. <laughs> Sánchez. Sánchez D dice. Siempre le mando las solicitudes de activar audio, así que ahí le va a aparecer en medio de la pantalla, creo que aparece, y se, se ha solicitado que se active su audio. Hola, dígame. Eh, puede causar consecuencias psicológicas en los hijos. Sí, muy bien, excelente, ¿verdad? Eh, ¿Qué más? Solo eso. Ah, bueno. Eh, a lo que se refería era el abandono emocional, ¿verdad? Va a ser la falta un padre, ¿verdad? Eh, la posibilidad de repetir las mismas acciones de los padres. Ahora bien, segundo caso: algunos adultos insultan, humillan a sus hijos e hijas. ¿Cuáles son las causas? Pensemos, pensemos. Vamos a buscar otro. Moreno C. Moreno C. ¿Cómo está Moreno C. Hola, profe? Hola. Eh, algunos adultos insultan o humillan a sus hijos. ¿Cuál cree usted que es la, la causa de esto? No sé, el mal comportamiento. Mm. ¿Cree usted que un hijo si sí se comporta mal? Pero no hay causas, o sea, no deberían de pegarles. Ajá, ni gritarle, verdad, ni humillarlos. Entonces, gracias, gracias Moreno, gracias. Eh, podría ser una de ellas, que fíjese bien, falta de tolerancia. Cuando alguien es intolerante, usted se le acerca y le dice, mira, ya se lo va a comer a uno, ¿verdad? Entonces, eh, eso es falta de intolerancia. También eh, recuerde que pues hay frustraciones, ¿verdad? ya sea en el trabajo, en la vida personal, y se desahogan pues de esa manera, aunque en lo esencial no debería ser así, ¿verdad? Siempre pues aunque nosotros tengamos problemas, de igual manera pues hay que tratar bien a estos jóvenes, a estos niños. Cuando usted tenga hijos, se recuerda, oiga, de que pues importan los problemas, pero el niño o la niña no va a tener la culpa. Bien, siguiendo con eso, eh, voy poniendo el cuadrito aquí. Exacto, ahí. Eh, cuáles son las consecuencias? Vamos a ver cuáles son las consecuencias. Vigil, Quijano Vigil. Hola. Si sí, se ve que abrió su micrófono, pero quizás tiene problemas. Si tiene problemas, me escribe ahí que porque no le escuchamos nada. Ahí pone problemitas con el mic. Vamos a ver. Peñate ya participó. Ah, Yanira, se nos había escapado, Yanira, por ahí estaba. Hola, Yanira. Mande, profe. Dígame, eh, ¿algunos adultos insultan o humillan a sus hijos e hijas? ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Eh, las cosas podrían ser eh, porque necesitan dinero, porque podrían casarlas por, por eso. Uh -huh. Pero, pero usted cree que. Sería bueno promover el diálogo. Promover el, el diálogo entre padre e hijos. Y sí, sería bueno porque je, si la si la hija no quiere o ajá si la hija no quiere no no deben de obligarla, verdad. Exacto, ¿verdad? hay que contar gracias, Yanira, Hay que contar siempre con las opiniones, verdad. Eh, porque bueno las consecuencias eh, no se promueve el diálogo, verdad. Eh, alguien intolerante no lo va a promover y posiblemente va a crear una cadena de violencia familiar. Si el adulto le grita al hijo, el hijo posiblemente si tiene un hermano le va a gritar al hermano y se va pasando una cadenita, e incluso usted llega a otra parte, conoce a alguien y le grita. Y cuando conozca con quién se va a casar, también le va a gritar, porque así está acostumbrado, ¿verdad? Aquí hay que tenerlo bien en cuenta. Bien, vamos a ir rapidito porque ya se nos está terminando el tiempo, niños. Eh, vamos a ver. Eh, los a, aquí, perdón algunos adultos abusan sexualmente de niños y niñas y adolescentes cuál puede ser la causa de ese caso profe dígame eh, fíjese que yo había ahorita hemos tenido un problema aquí de luz por toda esta zona y sí, entonces sí. no sé si me había preguntado algo no 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 pero ah. si, si nos quiere aportar ahorita excelente es que como, es que como no estaba pendiente porque como no había luz. Eso ah, vaya, no fue guay, vaya, pues. vaya, está bien, excelente, no Ajá. se preocupe, está bien, gracias por informarme. Gracias. No hay problema. Bueno, 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 niños, eh, sí, sí problemitas de luz allí, verdad. Gracias. Ey, yo eh, siempre he dicho que la comunicación es importante. Si usted tiene problemitas, verdad, y pues en realidad, según las normas, tendría que ser su su encargado quien me debía comunicar, pero no está de más que usted me diga, profe, mire. Esto y esto me pasa, y usted le comunica a su papá. Yo sé que su papá me va a escribir, me va a decir, mire, psst, psst", o se le va a escribir a su tutor, a mí no, casi no, a su tutor, y su tutor, pues me lo va a comunicar a mí rápidamente, pero eh, en, así me lo puede comunicar. Y le agradezco ahí a los que están comunicando. Bien, decía, eh, los niños y niñas eh, abusan, ¿verdad? Podría ser por problemas mentales o abuso de confianza. Recuerde que siempre, siempre que se da un caso de abuso sexual en niños o niñas, siempre es alguien que está cercano, no va a ser un desconocido. Es alguien que está cerca o que conoce los movimientos, dónde se mueve el niño, con quién convive, y hay que tener, hay que estar muy atento a esas situaciones, ¿verdad? Las consecuencias de esto, pues ya sabemos, daños emocionales y físicos para los niños y niñas. Y embarazos no planificados. En la siguiente, que eh, eh, algunos padres fuerzan a sus hijas a casarse cuando son muy pequeñas. Pues yo creo que eso ya no se ve por aquí, pero es la presión social por parte de la familia, también por limitaciones económicas dentro de su hogar y las consecuencias, pues abandono de hogar, descuido de hijos e hijas y daño físico en el cuerpo de las hijas e hijas. ¿Verdad? Bien, eh, algunos padres castigan a sus hijos e hijas golpeándolos. Esto ya es de la era de piedra, pero bueno, por antecedentes de violencia en la familia, lo que vimos al principio, falta educación, no tener conocimiento sobre los derechos de los demás. ¿Cuáles son las causas? Daño físico para los hijos e hijas, eh, distancia de los hijos con sus padres, y se crea una cadena de violencia. Bien, y para lo último, eh, ¿Qué acciones puedes poner para evitar la violencia intrafamiliar? Pues promover el diálogo, solucionar problemas y conflictos eh, de formas pacíficas, eh, no hacer abusos o denunciar los abusos ante las instituciones correspondientes y hacer caso omiso, no hacer, perdón, caso omiso de las situaciones de violencia. Si usted ve una situación de violencia, puede comunicársela a un adulto para que éste tome las cartas en el asunto, ¿verdad? Y la última, niño, ya para terminar y voy a pasar lista, analiza la, analiza la siguiente frase de Benjamín Franco: Educar en igualdad y, re, y el respeto es educar contra la violencia. ¿Sí? ¿Está de acuerdo con esta afirmación? Vamos a ver, espérame, alguien decía, tengo problema. Ah, ok, gracias, Vigil. Vamos a ver, le voy a pedir una acción, ya no le voy a preguntar. Si usted está de acuerdo eh, con la afirmación de que educar en la actualidad y el respeto es educar contra la violencia, eh, ponga la reacción de levantar la mano, por favor. Vamos a ver, yo no la tengo. así ah, sí, aquí está. Ah, no, no, no. Vamos a ver si usted está de acuerdo en la frase. Levante ahí. En la, ah, muy bien, gracias a Valeria. Así como Valeria, está de acuerdo, solo Valeria lo ha hecho. Quiere decir que los demás no están de acuerdo. Ah, muy bien, gracias, Berta. Muy bien, gracias. Ahí a ella, todos, excelente. Ahí estoy viendo ya las manitas. Uh, excelente, la gran mayoría, ¿verdad? Ahí siguen las manitas. Muy bien, gracias. 13, 12, 13, ya va a subir ahí. Bueno, 15, excelente, estamos dando espacio, espacio, 16, para que tú pueda hacerlo. 16, excelente, bien. Y la última, ¿cómo consideras que puedes educarte en igualdad? Sí, bueno, eh, teniendo, gracias, gracias ahí a todos, teniendo en cuenta, ¿verdad? Primero, conocer los derechos propios y que también atañen a las demás personas para respetarlos, hacerlos valer y así vivir en igualdad. Ok, voy a dejar de compartir, niños. Tengo. Excelente, voy a pasar lista. Atento ahí. Cuando oiga su nombre, estoy ya para finalizar. Puede hacerlo a través del chat o abrir su micrófono. Espérame, 15. Número bueno, uno. Presente. Ok, gracias. Número dos. Presente. Gracias. Número tres. Presente. Gracias. Número cuatro. Presente. Gracias. El que no pueda lo hace ahí por el chat. Número cinco. Presente. Gracias. Número seis. Presente. Gracias. Número siete. Presente. Gracias. Número ocho. Presente. Gracias. Número nueve. Presente. Ok, gracias. Número 10. Número 10, número 10. Ah, ahí está, ok, gracias. Eh, número 11. Número 11, no está. No está. Número 12. Presente. Ok, gracias. Número 13. 13, 13. No está. Bueno, no está. Número 14. Presente. Gracias. Eh, número 15. Presente. Gracias. Número 16. Presente. Gracias. 17. 17. No está. Bueno. 18. Presente. Ok. 19.

presente. ¿Y 27? Presente. ¿28? No hay. <laughs> no hay, ¿verdad? Bueno, excelente. Bueno, niños, espero que pues uh, haya aprendido un poquito y nos vamos a quedar hasta aquí. Razón al tiempo. Faltan tres minutos para que pues vaya a su otra clase. Tenga buen día, cuídese, lavese las manos, use su tapaboca y sobre todo pase una feliz tarde. Adiós a todos. Gracias gracias, 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 feliz tarde a todos, gracias.